Siempre voy a estar aquí, Drusia. Mi nombre es Víctor Romero, egresado de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en la especialidad de Ingeniería Electrónica. Y en este momento me encuentro en el Museo de Cosmonáutica de la ciudad de Samara, en Rusia, frente al imponente Soyuz, que es el cohete que actualmente se encarga de transportar cosmonautas y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Pero, ¿cómo llegué aquí? Bueno, todo empezó hace más de 3 años, cuando siendo aún estudiante tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Investigación de la Universidad, en el cual desarrollamos un proyecto relacionado al ámbito aeroespacial. Gracias a esta investigación, la Organización de las Naciones Unidas me otorgó la oportunidad de exponer mi proyecto en una conferencia científica internacional que se llevó a cabo aquí en la Universidad Aeroespacial de Samara. Es allí cuando tuve la oportunidad de conocer eminencias y entidades relacionadas al área científica y aeroespacial, así como también profesores y autoridades de la universidad que incentivaron y motivaron mi interés para continuar mis estudios en esta rama de la ciencia. Ahora, yo considero que no hubiera sido posible estar aquí si no hubiera sido por la gran base que me dio mi alma mater, la Universidad de Ciencias y Humanidades. Porque la Universidad de Ciencias y Humanidades tiene una formación integral, una formación tanto científica, personal, artística, que en conjunto te ayudan en tu vida profesional después de las aulas. Bueno, chicos, me despido de ustedes dejándoles esta vista de una pequeña escala del transbordador espacial soviético Buran.